Bien, ¿qué tal amigos del canal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un nuevo video para ti. Hoy vamos a aprender a declarar con el PDT 706 lo que corresponde a la renta anual 2017. Así que vamos con el video. Bien, ya como lo habíamos anunciado, vamos a declarar con el PDT 706. Esto lo estamos haciendo ya que nos han consultado a nuestro WhatsApp, quieren una ayuda y justamente tenemos un caso de una persona que no ha tenido ningún movimiento, pero que quiere cumplir responsablemente con su declaración y quiere hacerlo él mismo. Entonces, esto va dedicado a las personas que justamente están buscando esta información y a las personas que quieren aprender cómo se realiza. Bien, entonces el primer paso es, suponiendo de que no eres contador, suponiendo de que no sabes nada de PDT, vamos a descargar el PDT. Para eso vamos a hacerlo de forma más fácil y vas a entrar a Google, vas a colocar descarga PDT. Y te vas a ir a la primera opción que dice módulos independientes. ¿Ok? Primero vas a descargar el módulo integrador, ¿ya? Voy a darle un clic. Y aquí voy a darle clic para descargar. Como ven en la parte de abajo, está descargando. Luego me voy a ir a la lista enorme y voy a buscar el 706. Está ordenado justamente por la numeración. Entonces voy a llegar al 706 que está acá. Y es la renta anual. Este es para personas naturales con negocio, obviamente, ¿no? Porque para las personas naturales sin negocio se hace en estas opciones que creo que todavía no están habilitadas. Vamos a dar una chequeada. Ah, no, ya está, ya. A la mañana no está. Listo, eso no. Bien, entonces ya descargo. Voy a ahora descargar mi PDT Renta Anual 2017. Vamos a darle un clic. Y está descargando. Bien, entonces el primer paso va a ser instalar el módulo integrador. Bueno, yo no lo voy a ejecutar porque yo ya lo tengo. Simplemente le das en ejecutar, sigues los pasos, siguiente, 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 hasta que se instala. Luego de hacer eso, vas a instalar la renta anual y también ejecutar, ejecutar, siguiente, siguiente y listo. Eso también puedes encontrar en algunos videos dentro de YouTube, cómo instalar un PDT. Pero bien, entonces una vez que está instalado, te va a aparecer esto de acá, te aparece y ahí voy a cuadrar un poco mi pantalla, subirlo. Ok, ya está. Listo, entonces te vas a la parte de declaraciones determinativas 706, renta 2017. Y en este caso, no, previamente, perdón. Como las personas que están viendo este video posiblemente nunca hayan usado esto, hay que escribirse primero. Para eso vamos a irnos aquí en este icono que parece un rostro. Le das un clic, le das un clic a nuevo. Colocas tu RUC si eres persona natural, colocas tus datos, apellido paterno, materno, nombre y grabas. Listo. Ok, los datos. Listo. Entonces te va a aparecer ya tu nombre aquí. Ese es el primer paso. El segundo paso, te vas a declaraciones determinativas y bueno, en tu caso solo te va a salir esta de acá, ¿no? Porque estás instalando solo ese PDT, ¿no? En mi caso me sale más porque yo, bueno, yo ya tengo usando varias versiones, pero a ti solo te va a aparecer esto de acá. Entonces acá recién te vas a clic a nuevo y vas a buscar tu nombre, ¿no? En este caso yo voy a buscar el nombre de la persona que me pidió que le haga su PDT. Y bueno, para el caso de esta persona,
Vamos a responder las dudas. Dice, la presente declaración rectifica o sustituye a otra. En este caso no, como es la primera declaración y se está haciendo antes de la fecha oficial de que empieza, entonces no procede a hacer ninguna de estas. Después dice, ha obtenido ingresos el 31 de diciembre. En el caso de la persona que nos ha consultado, no, porque todo está declarando en cero. Ya, tú tienes que ver el nivel de ventas que tengas y depende de eso vas a poner sí o no. Bien, entonces aquí ya tenemos estas dos. Acá ahora nos pregunta si es que hemos efectuado algún pago de más del 15% de las obligaciones sin utilizar algún medio de pago, ¿no? En este caso, como la empresa, la persona no ha tenido movimientos, entonces simplemente se queda en no. Y acá tienes que ver bien qué régimen estás. Eso lo puedes ver en tu ficha RUT, ¿no? Para el ejemplo, está en el régimen MIPE tributario. En lo que es contrato de colaboración empresarial, tampoco, como son personas, bueno, este ejemplo es para una persona que no tiene ningún tipo de movimiento, entonces no procede. Y aquí también, en base a las preguntas que tenemos, ¿no? Si está exonerado del impuesto a la renta, según el negocio no, está inafecto al impuesto a la renta según alguna norma legal, tampoco está deduciendo gastos por concepto de donaciones, tampoco tiene algún beneficio tributario, tampoco tiene algún convenio de estabilidad, tampoco, ¿no? Está en la zona de Amazonía o frontera, tampoco ha tenido ha participado como adquiriente en un proceso de reorganización de sociedades, tampoco. Ok, entonces todo esto está en negativo, o sea, no procede, no son las características de este ejemplo, pero si tu empresa o tu negocio sí tiene alguna de estas, simplemente hay que colocar la respuesta correcta. Bien, entonces, ¿qué pasó? Indicar si... perdón, me faltó esta de acá. El ITAN es un impuesto para empresas que tengan un activo mayor a $1,000,000, ¿no? En este caso tampoco. Bien, entonces, como esta persona simplemente empezó a declarar y nunca ha tenido movimiento, simplemente se le coloca cero en lo que es activo, cero en lo que es pasivo, no tiene un capital constituido y no tiene ningún arrastre de saldos anteriores porque es su primera vez que está presentando. No ha tenido ventas. A ver, ¿cómo sale esto? Simplemente me dirijo acá y como todo lo que tenga este color turquesa, se le da un enter y aparece. No tiene ningún tipo de renta, ni peruana ni extranjera. Listo, no tiene nada, todas las casillas están en cero. Y simplemente se coloca tal cual. Acá, bueno, van a colocar los datos de una persona que es el contador, que en este caso tienen que consultar, ¿no? Si es que están haciéndolo de manera propia, consultar si es que algún contador les puede autorizar o si ustedes están practicando, lo que están viendo están practicando o quieren ayudar al contador, simplemente se coloca los datos. Yo voy a colocar obviamente mis datos y obviamente no lo vas a poder ver porque son personales y simplemente se llena. Ojo, tampoco es llenar acá una información falsa porque no es lo correcto, ¿no? Listo. Datos representante legal. En este caso no hay un representante legal, simplemente es la misma persona que va a hacer su declaración, ¿ya? Es la misma persona, el mismo contribuyente que va a colocar sus datos, ¿no? Y en esta parte ustedes van a tener que poner sus datos o de su empresa que no haya vendido nada, ¿no? Las empresas que no han vendido nada durante el año, ellos sí tienen un capital constituido. Estoy regresando acá para que puedan ver.
van a tener un capital que están totalmente constituido y tienen que colocarlo aquí. Y va a depender si el capital está aportado o si aportado con dinero, que también tendría que colocar acá, o este activo, ¿no? Eso es algo relativo. Bien, vamos a volver acá a la información. Y acá también va a haber una serie de preguntas que simplemente vamos a colocar en nuestro caso, que no están, que no tienen relación con el negocio. No tenemos vehículo, no tenemos socio porque es una persona natural, tampoco alquilado, ningún tipo de establecimiento. Peor, tampoco tiene mermas porque no ha producido nada. Tampoco tiene operaciones financieras. No tiene regalías. Aquí no tiene gasto de investigación. Y tampoco renta de fuente extranjera. Entonces, si hemos llenado todos los datos de manera correcta, le damos clic en validar. Información de la declaración no presenta inconsistencias. Vamos a grabar y salimos. Listo, ya está, ya tenemos nuestro PDT listo para enviar. Vamos a salir y vamos a el icono de acá y vamos a enviar. Buscamos nuestro nombre, que en el caso de ustedes va a ser el único que va a aparecer. Aceptamos, buscamos una carpeta, un lugar donde tú puedas detener el archivo, y le damos clic en declaraciones determinativas, porque la renta 2017 es una declaración determinativa. Buscas, en este caso a ti te va a aparecer la única, ¿no?, que va a tener como característica el año del periodo 2017, únicamente el año, ¿ok? Envías, tienes dos opciones: para ir al banco, la cual debe haber un pago. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, no tenemos nada por pagar, así que tenemos que presentarlo por internet, ¿ok? Si vas al banco, entonces lo único que tienes que hacer es darle clic acá. Tienes que tener un código de envío y la información tienes que guardarla en un USB, y ese USB tienes que ir al, con ese USB tienes que ir al banco, ¿ok? En mi caso no. Yo voy a enviarlo a través de internet, son operaciones en línea. Aceptamos. Listo, ya está. Entonces lo único que me queda es salir y ir acá a la página Sunat a hacer mi declaración. Para eso me voy a este botón de acá, mis declaraciones y pagos. Voy a colocar el número de RUC de la persona, en este caso. Ustedes van a colocar su número de RUC. Van a iniciar sesión. En este caso aparece esto porque no se ha validado los datos. Ya, eso lo tiene que hacer la persona. Y nos vamos a presentación PDT. Listo, seleccionamos. Y recuerdan que lo habíamos colocado en el disco D. Y no está. Qué raro. Puede ser que esté aquí. Ah, acá está. No lo grabé bien. Acá está, este es el formulario 706, como habíamos visto, el igual al nombre del PDT, generado hoy a las 3:38. Abrimos, enviamos y va a aparecer los datos. Acá está, todo en cero, están los nombres de la persona, agregamos y esta es la bandeja. Luego vamos a presentar la información y ya está. Esa es tu constancia de presentación, con esto indica que ya has hecho tu declaración de renta anual en lo que respecta a tu consulta, o en lo que respecta a declaración anual cuando no has tenido ningún movimiento. Es muy importante que esta información cuente con el aval de un contador, ¿ok? Porque tiene que colocar sus datos y su número de colegiatura. Bien, espero que este video te haya servido de mucho. Dale like, compártelo, suscríbete al canal. Te dejo mi número de WhatsApp, que ya lo has visto en el video, y te lo dejo ahora para cualquier duda o consulta que tengas con respecto a este tema. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.